característicos anteojos de colores e inconfundible cabellera, Marcelo Rossi, más conocido como el Elvis porteño, camina por la ciudad disfrutando del reconocimiento de la gente. Tiene carisma de sobra y aunque en rigor no es imitador del mítico cantante sino intérprete, sabe que las nuevas generaciones lo conocen por su gracia al recordarlo. De la mañana. Los hermanos Joaquín y Álvaro Maluenda se levantan, uniforme, desayuno, zapatos, la mochila. A Diego, por ser el más chico, lo dejan un rato más en la cama. ¿Qué tienen de distinto estos niños de otros escolares? Aparentemente nada, pero en realidad su vida es todo, un espectáculo. El Circo Los Tachuela es uno de los más antiguos de Chile. Más de un centenar de personas dan vida noche tras noche a las funciones. Entre ellos, uno de los platos fuertes es la presentación de los Niños de Oro. Música, risas, lentejuelas y brillo, desde siempre este ha sido su ambiente. Nacieron aquí, han crecido aquí y probablemente el resto de su vida será entre escenarios. Pero también saben que no deben descuidar su educación. Y de ciudad en ciudad, sus padres los matriculan en colegios y liceos para que no pierdan la continuidad de sus estudios. Al cuarto día y tal como anunció la advertencia española, Castro Méndez Núñez da la orden de bombardear Valparaíso. Interés mundial ha concitado esta especie de parque jurásico criollo. Expertos de la National Geographic están en Caldera realizando escáner a cada uno de los fósiles de esta zona paleontológica. La idea es conseguir imágenes tridimensionales de cada uno de los cetáceos. El sitio ha concitado atención mundial debido a que representa en sí mismo un yacimiento único en su clase en el mundo. Nunca se había encontrado un yacimiento con estas características en ninguna parte del planeta. A la fecha tenemos más de 70 ejemplares de ballena recuperados en este lugar y actualmente estamos realizando estudios en conjunto con el Museo Nacional de Historia Natural y la Universidad de Chile y el Instituto Smithsonian. ¿Cómo llegaron hasta acá si están a 5 kilómetros de la costa? ¿Por qué murieron? ¿Cuántos ejemplares quedarán enterrados? Dudas que se responderán al finalizar una ardua investigación científica que al menos durará un año más. Esta brasileña, radicada en Chile hace 6 años, es quien intentará descifrar los misterios. Desde el momento que llegamos acá, que fue el lunes, vinimos del aeropuerto a hacer sitio. Y en el mismo segundo se empezó a generar datos, a hacer escáneres, fotografía, anotaciones, relevamiento de la información en terreno. Y no se ha parado hasta, y no se va a parar de hecho, hasta el sábado a las 3 más o menos de la tarde, que es cuando nos vamos de vuelta. Al menos 7 millones de años tiene este hallazgo. Pertenecen a la especie Balaenopteridae, extinguido hace varios siglos. Por eso con extremo cuidado se despeja cada hueso fosilizado. Es muy emocionante, no hay un lugar como este en otra parte del mundo. En mi profesión he encontrado fósiles en lugares de todo el planeta, pero nunca tan completos como estos. A la par del minucioso trabajo existe preocupación. Hasta enero hay plazo para el desentierro. SACIR, la concesionaria de la Ruta 5 Norte en este tramo, debería comenzar con los trabajos de la construcción de la doble vía, carretera que debe pasar por el cementerio de Ballena, y aún hay mucho que cavar. Pero tenemos toda la cabeza completa todavía, y nos falta 1.5 metros para llegar acá, y nos quedan 2 meses. Es el cementerio de Ballenas, la zona paleontológica que está en Chile, y que por estos días llama mundialmente la atención. ¿Cierto?